Otra semana que dejamos atrás, una semana sobre todo marcada por dos naves, la Piscis de rescate y otro peso pesado que se añade a la ya larga lista de conceptos de naves de más de 100 metros, la RSI Galaxy. Bienvenidos a este humilde rinconcito de internet. En el Insight Star Citizen nos presentan el hermano mayor de las Constellation, la RSI Galaxy. La Galaxy vendría a ser una nave multirol, con una auténtica modularidad. Tiene diferentes módulos en su parte central para soportar diferentes loops de gameplay. Dicen que tiene un aspecto típico agresivo de RSI de nave subcapital en forma de flecha. Pero esta parece más industrial y menos de combate en apariencia. El interior será el típico de RSI, amplio y funcional, enfocado para 6 jugadores, con suficiente sitio de habitabilidad y recreación con pasillos anchos. Nos dicen que el puente estará en la parte central de la nave, un poco elevado sobre la estructura principal. En la cubierta superior estaría la sección de habitabilidad para la tripulación, con lugares comunes y las habitaciones individuales para cada tripulante, así como también un camarote para el capitán. Detrás de esa zona estaría la sección de ingeniería, con vistas hacia el hangar, comentan, el cual estaría en la cubierta inferior a esta. Se accedería al hangar por la parte trasera de la nave, como se puede ver por las imágenes. En la cubierta inferior es donde entra en juego la modularidad de la nave. Es una zona amplia para poder albergar estos módulos, y esa zona estaría conectada con el hangar. Habría 3 módulos, uno de carga, uno de refinería y un módulo médico. De ellos hablaremos un poquito más tarde en la parte de la venta de la nave. Dicen que vuelve la modularidad de las naves en concepto porque ahora está más cerca que nunca de poder empezar a entregar este tipo de naves. El Galaxy dicen que es perfecta para un grupo de amigos que quiere probar diferentes tipos de juegos sin estar limitados a un uso específico, dando en este caso la posibilidad de hacer, en principio, 3 cosas diferentes. Tal vez un día apetece hacer operaciones de carga, u otro día montar una operación minera con prospectors y moles, sacando provecho de la refinería en ese momento, e incluso tu organización o un grupo de amigos tuyo va a tener una batalla importante y entonces te apetece equipar la Galaxy como si fuera un hospital para atender a los heridos. Una nave que la verdad tiene un aspecto muy chulo. En la segunda parte nos hablaron de la nueva variante de la Piscis médica, o tal vez mejor dicho de rescate. Es un poco más rápida que la Piscis original, con la idea de poder llegar antes a las emergencias médicas. Tendrá menos rango de movimiento comparada con las otras Piscis, con lo cual tendrá un poco más limitado el salto Quantum, no pudiendo hacer saltos tan lejanos como con las otras. Dicen que han añadido sirenas para que te vean llegar. Esto digo yo que a lo mejor no siempre será bueno, a lo mejor te apetece llegar pasando desapercibido. Las pinturas de las anteriores Piscis se podrán usar en esta, dicen, así como las que han puesto para esta se podrán usar en las otras versiones. Por cierto, la azul que han puesto es muy chula, al menos para mi gusto. El interior dicen que lo han hecho muy limpio y simple, y es muy funcional, empezando por una zona de descontaminación. Después tendríamos a la derecha la cama médica, la cual es de tamaño 3, y en la izquierda sitios de almacenamiento, un frigorífico para guardar medicinas, y uno de los asientos de la Piscis original se ha sacrificado para añadir una pantalla para usar la cama médica. Comentan que es la compañera ideal para la carga. Añaden también que va bien para hacer la típica misión de búnker, por si resultaras herido. Está pensada para ayudar a otros jugadores en el verso. No está diseñada para combatir, sirve para rescatar jugadores o NPCs y mantenerlos vivos lo suficiente como para recibir atención a heridas más severas en camas mejores que la que proporciona esta Piscis. La Piscis de rescate salió a la venta el día 22, el martes, a un precio de 60 euros en la versión Warbond con seguro LTI y de 65 en la versión de Store Credits. Enlazando con el Insight Star Citizen, el sábado salió a la venta la Galaxy. Estaréis viendo los precios por aquí de fondo. Aparte de comprar la nave básica sin ningún tipo de módulo, hay 3 packs, uno distinto para cada tipo de módulo que queráis, pero también se vende el pack completo de la nave con 3 módulos. Esto sería lo más caro, como es lógico.
porque lo incluye todo. Aparte, si alguien hace el upgrade o compra la nave Warbond suelta, puede coger por 70 euros el módulo de carga suelto, por 90 el hospital y por 80 el de refinería, y se podrían coger por store credits a ese mismo precio. El precio de referencia para hacer upgrade a esta nave sería de $380. Así que ya sabéis, podéis haceros una escalerita o alguna cosa así para ahorraros un dinero y luego coger los módulos aparte. Hablando ya de la nave, tiene una longitud de 110 metros, una altura de 60 y un ancho de 22. Está pensada, como decían en el Insight Star Citizen, para una tripulación de 6 personas y va armada con 5 torretas de tamaño 5. También lleva misiles, 2 racks de 4 misiles de tamaño 2 cada uno. Escudo, la verdad que tiene poco. Tiene uno de tamaño 3, la verdad que no está pensada para darse de tortas, como es lógico. Y tiene en la parte de atrás, como ya nos contaron en el Insight Star Citizen, un hangar para una nave XS. Por las imágenes ya se ve que le entra un Argo Cargo y una Piscis, pero seguro que le entrarán más naves de similar tamaño. Ampliando un poco la info que nos dieron en el Insight Star Citizen, aparte de los módulos que hay de inicio, parece que en un futuro habrá más. Hablando ya de los módulos, el módulo de carga parece que tiene unos raíles en el techo con rayos tractores para manejar la carga, lo cual parece que va a hacer bastante ágil la carga y descarga de la misma. Hay un ascensor también en el centro para incluso subir vehículos. Este módulo tendría una capacidad extra de carga de 512 SCU, más aparte la carga que tiene ya de por sí la nave sola. El módulo de hospital, aparte de la entrada del hangar, la cual es común en todos los módulos, parece que tiene 3 salas distintas de camas médicas. En una parece que hay 3 camas de tier 3, en otra sala 2 camas de tier 2 y otra sala aparte que parece tener una cama de tier 1, que es el tope, es decir, la mejor cama médica del juego. También parece que tiene en común con el módulo de carga el ascensor que hay en el centro. En cambio, y por último, el módulo de refinería, como se puede ver, recoge las alforjas de las Prospectors en este caso y también de la mole seguro, porque usa los mismos. Esto pasa en la parte de abajo y da la sensación que tiene 2 refinerías distintas para llevar 2 procesos de refinado a la vez. En fin, la modularidad parece que vuelve a Star Citizen. A mí la verdad que me gusta la diversidad de naves, poder identificar cada una de ellas por el aspecto y reconocer automáticamente qué hace cada una. Es decir, si ves una Prospector, sabes que está haciendo minería. Si ves en un futuro una Expanse, sabes que está refinando mineral. Pienso que se pierde un poco la identidad de las naves con estos conceptos. No me parece mal, pero si hacen muchas de estas, no sé. La nave me encanta y estas mecánicas industriales y de apoyo son las que más me gustan. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros del tema de la modularidad? ¿Estáis a favor? ¿Estáis en contra? ¿Cómo lo veis? Y aparte, ¿no creéis que ya hay muchos conceptos pendientes de naves de bastante tamaño? ¿Cuánto tiempo van a necesitar para sacar esta y las otras? No sé, yo veo que hay muchas. Decidme vosotros qué creéis, yo quiero leeros, a ver qué opináis. Y bueno, no os vayáis muy lejos, que el siguiente vídeo será uno del lore de la Nautilus. Llevo una semana bastante apretada, pero en cuanto pueda, lo hago. Seguro que a primeros de semana podré. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Larga vida y prosperidad.